Ismael Bojórquez, director del semanario Río 12, platicó con Fernanda Tapia en el programa En Tu Face sobre la declaración del narcotraficante Dámaso López Núñez en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, donde reveló que los supuestos asesinos del periodista Javier Valdez fueron los hijos del capo del cártel de Sinaloa. Bojórquez recordó que hace unas horas el fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo explicó a los medios de Sinaloa que la declaración de Dámaso no trastocará la investigación, por lo que agregó que las dos personas que están siendo juzgadas por el crimen de Javier pertenecían a una célula delictiva que trabajaba para López. Dámaso, cuando declara eso, lo está haciendo como parte de un juego que consiste en cooperar con la justicia norteamericana para que la sentencia de cadena perpetua que le propinaron hace cosa de 2 o 3 meses sea reducida. Fernanda Tapia le preguntó la neta a Bojórquez sobre la relación que existe entre el asesinato de Javier Valdez y un artículo que publicó en su seminario, el cual sería una supuesta provocación directa que indicaría que pudo ser la gente de Dámaso o los hijos de El Chapo Guzmán. Ismael Bojórquez detalló que el contexto del homicidio fue la guerra que había entre Dámaso y los hijos del Chapo por el control de la organización criminal luego de que Guzmán Loera fuera extraditado a los Estados Unidos, que entraron en una guerra por el control, y en el marco de esa guerra nosotros entrevistamos a Dámaso y los hijos del Chapo no querían que se publicara y nosotros la publicamos de todas maneras, pero pasaron 3 meses después que nosotros la publicamos. Bojórquez aclaró que la fiscalía realizó una investigación de enero a mayo de las publicaciones que, junto con los testimonios, elaboraron esa teoría del crimen, y aseguró que sobre esa línea se está investigando. Tras asegurar que el semanario Río 12 solo está al tanto de las investigaciones y que no ha sufrido ninguna amenaza, Bojórquez detalló que la fiscalía solicitó al juez la pena máxima de 30 años contra los dos acusados, y agregó que vendrán careos y después la sentencia. Con información del programa En Tu Face conducido por Fernanda Tapia, foto especial, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.